Somos tu multiplataforma digital. Arroba Fmx, Facebook, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La radio en streaming. Stream, Millennialcpm.com. Somos, somos tu, tu conexión en la red. Oye, tú, buenos días. Ya preparaste el café, te arreglaste para salir, hiciste la comida. No te angusties. Mario Badaquino te acompaña esta mañana para contagiarte con su buena vibra. Estarás al día con la mejor información, música y entretenimiento. Desde ya comienza Radio Radio, Radio Magazine. Por Milenias 95.5 FM. Somos tu conexión en la red. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos los buenos días. Ya activados, hoy es viernes, ¿Ah? hoy es viernes 15 de marzo, donde todo el mundo se prepara para salir, a bonchar, a pasarla bien, a disfrutar lo que es la antesala del fin de semana. Por supuesto, activados todos con Radio Magazine a través de Millennials 95.5 Tu FM. Como siempre, estamos trabajando para ustedes en la dirección de la estación John Di Mancera, Freddy Velasco y Estela Ríos. Gerencia de televisión, Juan Luis Abreu. Ingeniero de sonido, Adalberto Terán. Operador de audio, José Gregorio Saad. Operador de cámaras, Edward Borges, el popular Coco. Y quien presenta para todos, el 32690, Mario Badaquino. Recuerda que nuestro espacio es transmitido en vivo, en directo, conjuntamente con Lago. Esto es en Valencia, 91.5 FM. Lago, 91.5 FM también con los amigos de Ávila TV, el canal que te hace vibrar. Un saludo a todos ellos, que hacen posible que esta transmisión llegue a nivel nacional por Millennials y también por Ávila TV. Recuerda que nuestro espacio llega gracias a los amigos de Salud Activa Medical Center, donde usted va a restaurar su salud con más de 24 especialistas. Desde niños hasta adultos, vamos tenemos una red médica excelente. Visítanos en la Torre Profesional La California, Diagonal, Unicentro Marqués, PH1, Penthouse 1. ¿Ok? Porque recuerda que en Salud Activa Medical Center somos tu mejor aliado en salud. Ya los amigos, como siempre, de Inamet nos pasan el deporte del, del tiempo. En todo el territorio nacional. Y por supuesto en la Gran Caracas. Ellos nos dicen que en la región central y capital, estos son los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el distrito capital, de parcial a nublado a primeras horas de la mañana. ...nubosidad parcial alternando con cielo despejado por el resto del periodo. En la región oriental, estados Sucre, Anzuatequi, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro, ¿okay? ellos dicen que cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones en gran parte de la región. Región centro occidental, Yaracuy, Falcón y Lara, poca nubosidad en gran parte de la región y baja probabilidad de precipitaciones. Llanos centrales, <coughs> disculpen ustedes, pero se deben dar, los que nos están viendo en vivo, bueno, se dan cuenta de que ando súper abrigado, porque me agarró la, la gripe esa que está dando por el mal tiempo. Aquí los muchachos me dicen que pobrecito, que me van a consentir. Bueno, eso está, eso es correcto. Entonces de verdad que estamos un poco afectados, pero aquí estamos cumpliendo con todos ustedes, con su revista Líder de las Mañanas, como lo es Radio Magazine. Quedamos en la región centro occidental, ok, como es Yaracuy, estado Falcón y Estado Lara, poca nubosidad en gran parte de la región y baja probabilidad de precipitaciones. De allí nos trasladamos a la región Llanos Centrales. ¿okay? Estos son estados Guárico y Cojedes, Cojedes, zona despejada sin precipitaciones. Región Llanos Occidentales, eh, Portuguesa, Marina y Apure. Prevalecerá cielo parcialmente nublado en gran parte de la región. Llovinas aisladas, especialmente en el estado Apure. Región Andes, Trujillo, Mérida y Táchira. Se estima cielo parcialmente nublado en gran parte de la región, alternando con intervalos nublados con lluvias. Así que pendiente, los amigos que están en los estados, en la región andina del país, como es estado Trujillo, Mérida y Táchira. De allí nos vamos al Zulia, a la región, una de las regiones más calientes del país. Ellos eh, nos dicen que allí en el estado Zulia. ¿ok?, Parcialmente nublado, alternando con intervalos nublados y precipitaciones dispersas, especialmente en horas de la tarde. Región Sur, estos son estados Amazonas, Bolívar y territorio Esequivo. Se prevé zonas o oh, lluvias con chubascos y eventual actividad eléctrica durante el periodo. Saludamos al doctor, quien está ya por allí, el doctor Robert Chirimelli, con un excelente tema. Ya, ya ustedes van a, a enterarse un poco de lo que es el tema de hoy, que es muy importante: dengue, mitos o realidades. ¿va? Excelente tema. Bueno, estábamos en la región del sur, Amazonas, Bolívar y territorio Esequibo. Se prevé zonas nubladas con lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica durante el día. Y de allí nos trasladamos a los Roques, la Orchilas e Isla de Aves donde prevalecerá el cielo totalmente despejado. Ya el digital indica las 7 y 8 minutos, nosotros vamos a refrescar con un poco de música. Y ya volvemos con tu revista matutina, Radio Magazine a través de Millennials. 95.5 tu FM. Somos tu conexión en la red. Esto no es todo. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más de Radio Magazine. Radio Magazine por Millennials, 95.5 FM. Somos tu conexión en la red. tu multiplataforma digital arroba millennials FM. fm estamos en todo en X Facebook Twitter Instagram y YouTube millennialsfm.com somos, somos tu, tu conexión, conexión en, la red. en la red estamos de regreso con la mejor información buena música y entretenimiento radio magazine radio magazine por millennials 95.5 fm somos tu conexión en la red es, somos tu conexión en la red, estamos en todo, ¿ok? Porque estamos en vivo transmitiendo con Lago91.5 FM, esto es en Valencia, también con Ávila TV, el canal que te hace vibrar. Y nuestra multiplataforma Millennials en YouTube, Millennial en Instagram y Millennial en X. También Radio Magazine Oficial. Doctor, buenos días. Bueno. Un placer que esté acá con nosotros. Buenos días Mario, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien esperando este tema tan polémico y, y, y tan importante como lo es dengue, mitos y realidades. ¿Qué le parece? Un tremendo tema que la audiencia está, bueno, súper pendiente de, 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 de todo lo que se va a hablar acerca del dengue. ¿Es un mito o es una realidad, autor? Mm. Bueno, el dengue actualmente en Venezuela es una realidad, evidentemente, porque, bueno, hay muchos casos recientemente. Bueno, Venezuela de por sí es un país tropical y un país endémico para esta enfermedad. Sin embargo, bueno, recientemente ha habido múltiples casos. Entonces, bueno, este tema es importante porque, bueno, hay muchos mitos caseros de cómo el dengue se debe tratar, de ciertos medicamentos caseros que, la, que las personas suelen usar que bueno, que eh, a, a ciencia cierta no tienen evidencia científica, entonces bueno, es muy importante aclarar esto. Como sabemos, bueno, el dengue es una enfermedad viral producida por un flavivirus, que es un tipo de virus que se transmite a través del mosquito, ¿sí? Y bueno, aquí en Venezuela tenemos las dos variedades de mosquitos que transmiten el dengue, que es el Aedes aegypti o mosquito patas blancas, muy conocido, y el Aedes albopicto que es el mosquito tigre. Entonces, bueno, en vista de esto es que tenemos la enfermedad, de que tenemos el vector principalmente, y bueno, ¿cierto? Los cambios climáticos, las épocas de lluvia son los que ha producido esta, estos brotes recientemente. Claro, también el clima influye mucho, ¿no? Nuestro clima tropical también es, es como que muy dado para este tipo de, digamos, enfermedades de, de, del dengue, pues. Y por supuesto tú lo acabas de decir ahora, que es lo las lluvias también es la época en que más sale este mosquito a a, ¿cómo se llama? a regar lo que es el dengue como tal no claro por supuesto entonces y bueno otra realidad de nuestro país es bueno son las aguas estancadas como sabemos sí, muchos es muchos tenemos exacto las aguas estancadas así que los amigos que viven en, en zonas donde se le estanque el agua ahí eso es un cómo se llama un nido de cría de de este mosquito que, que tanto daño hace, porque realmente está el hemorrágico, el no hemorrágico, doctor. Bueno, an, an, antiguamente se conocía con esa clasificación, pero hoy en día, en vista de que las complicaciones del dengue no solo, no, no solo son hemorragia, de hecho la principal complicación es el shock, no. eh, actualmente se conoce como dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. Y es importante que las personas reconozcan estos signos de alarma. ...para poder... ...cuando deben acudir... ...a un centro asistencial... Y, ...y pueden ameritar... ...hospitalización. Evidentemente que... ...al tener... ...o al sentir... ...que puedes tener... ...la... ...el dengue... ...empiezas con malestar... ...dolor de cabeza... ...y... ...ya deberías de acudir... ...a, a una asistencia médica... ...¿no?... A, ...al médico como tal. Sí... ...el dengue inicialmente... ...tiene tres fases... ...tiene la fase inicial... ...que es la fase donde hay fiebre... ...donde hay... Eh, ...dolor detrás de los ojos... ...dolor retroocular dolor de cabeza, puede haber diarrea, puede haber malestar general, náuseas, vómitos. y eh, hay una erupción, un rash generalizado que puede ser eh, pruriginoso, puede picar. Esto suele ocurrir entre los primeros 7 y 5 a 7 días. Y posteriormente, de, 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 de estos días es que puede haber una complicación, que puede ser la fase crítica, que dura de 24 a 48 horas. Y por último es la fase de, de efervescencia o la fase de recuperación. Entonces los síntomas del dengue principalmente son estos de la fase inicial, que es la fiebre continua, que muchas veces es de difícil tratamiento, los dolores musculares, dolores articulares, náuseas, vómitos, diarrea. Y eh, hay que estar pendientes después de esta fase inicial eh, cuáles son los pacientes que pueden tender a complicarse, que son los que tienen signos de alarma. Aquellos que presentan eh, vómitos persistentes, aquellos que presentan algún tipo de sangrado, puede ser eh, a nivel de la mucosa, puede ser de, en las encías, en, a nivel nasal. Y, eh, a, y también los pacientes que presentan dolor abdominal persistente, que se pueda asociar a, un, a una inflamación de lo que sería la, la parte abdominal, el peritoneo. Entonces, bueno, estos signos de alarma, principalmente dolor abdominal, sangrado, vómitos persistentes, son los que hay que tener en cuenta para poder acudir a un centro asistencial a recibir atención médica. Así es, es el doctor Robert Chirimeli, el S médico internista, tratando hoy un tema muy importante como es dengue mitos. Y realidades, ya el digital indica las 7 y 18 minutos. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo, en directo por Lago 91.5 FM en Valencia y los amigos de Ávila TV, el canal que te hace vibrar. Ya regresamos con más. Esto no es todo. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más de Radio Magazine. Radio Magazine por Millennials, 95.5 FM. Somos tu conexión en la red. Estás escuchando... escuchando? Milenials 95.5fm. Tu conexión en la red. Estamos de regreso con la mejor información, buena música y entretenimiento. Radio Magazine Radio Magazine. Por Millennials 95.5fm. Somos tu conexión en la red. Así es, nosotros continuamos con más de esta excelente entrevista. Ya el digital indica las 7 y 22 minutos. Es el doctor Robert Chirimeli, médico internista con el tema muy importante como es dengue, mitos y realidades. Doctor, ¿son eficientes esos remedios caseros? Bueno, al contrario de lo que la gente piensa. Eh, muchos remedios caseros no tienen evidencia científica. Eh, hay personas que utilizan lo que llamamos la sopa de pata de pollo, que hay una creencia popular que sube las plaquetas y también agua de coco, etcétera. En relación a la sopa de pata de pollo, no hay evidencia científica que este alimento pueda subir las plaquetas. Generalmente las plaquetas en el dengue el curso natural es que suban, porque el dengue a pesar de que bueno es una enfermedad que hay que tener cuidado y puede complicarse en algunos pacientes, la complicación en realidad en el número de casos es estadísticamente muy baja, solo el 0,1% de los casos se suelen complicar. Entonces, es decir, que en de la, eh, la, la mayoría de las pacientes las plaquetas van a subir solas, sin ningún tipo de medicamento. Y es preferible que si el, el paciente no le gusta cierto tipo de alimento, no se los dé. Eh, porque si no te gusta la sopa de pata de pollo, tienes náuseas, tienes molestias abdominales, no te van a dar un, medicame, un alimento que no te provoque en este momento porque menos te vas a alimentar. Eh, por la creencia popular de que pudiera subir las plaquetas. En relación al agua de coco. Eh, eh, si bien es cierto, tiene múltiples electrolitos, el agua de coco en exceso pudiera producir diarrea, en vista de que, bueno, tiene exceso de potasio, exceso de ácidos grasos, y esto eh, pudiera exacerbar incluso la diarrea del dengue si se toma en exceso. Así que tampoco es, un, es una bebida que se da a sustituir completamente por el agua, en el caso de hidrata eh, para poder hidratarse cuando las personas tienen la, la enfermedad del dengue. Eh, uh -huh. No se debe sustituir por completo por el agua, por eso mismo, porque en exceso puede producir esta complicación. Ok, y entonces... Eh, eso de que batido con fresa con pimentón para las defensas eh, negativo tampoco nada de eso son creencias populares pero a ciencia cierta la mayoría de las personas como comenté nos vamos a recuperar solas del dengue sin ningún tipo de ayuda externa, inclusive los medicamentos que se utilizan son para aliviar los síntomas, porque el mismo sistema inmunológico es el que se defiende y hace que eh, haya una recuperación completa y la médula ósea, que es la que produce las plaquetas, es la que va a responder y va a, posterior a esta enfermedad aguda, y va a reponer las plaquetas restantes sin ningún tipo de ayuda externa. O sea que tomar agüita y suero. Exactamente. Es, es lo más indicado en este es caso. Lo, en la mayoría de los casos, que son casos leves, sí, hidratación, reposo y si hay fiebre, acetaminofen, que es el medicamento ideal. Es, esta es otra cosa importante. Eh, el uso de, anti, de algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno, el diclofenag, el ketoprofeno, en el dengue eh, suelen estar contraindicados sí. en vista de que eh, estos pueden alterar la función de las plaquetas y como sabemos el dengue se caracteriza eh, por la disminución de las plaquetas entonces puede haber un riesgo de sangrado incrementado con estos medicamentos entonces se suele recomendar solamente acetaminofén reposo e hidratación para tratar el dengue ese es el tratamiento doctor ese es el tratamiento principalmente principalmente muy bien, doctor. Este, los amigos eh, que quieran hacer alguna pregunta, 0412-911-5200, envíen su pregunta y aquí está el doctor Chirimelli con muchísimo gusto. Va a responder su inquietud o alguna duda que usted tenga acerca de lo que es este tema importante, como es dengue, mitos y realidades. Doctor, eh, ¿las estadísticas actualmente cómo están acerca del dengue? Bueno, en nuestro país muchas veces es difícil obtener estadísticas oficiales, se tarda un poco, sin embargo, eh, hay estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud que reporta desde el año pasado, un, eh, en el 2023, en, la, en el área de las Américas hubo cuatro millones y medio aproximadamente de casos. De los cuales eh, 1.170 fueron los casos que se complicaron. Menos de 0,1% aproximadamente, como lo comenté anteriormente, de los casos se suelen complicar. Pero sí, en relación a los últimos cinco años, este es uno de los brotes más fuertes que, que hemos tenido en la región de Sudamérica. Y siempre tomando en cuenta lo que es eh, el tiempo: si hay lluvia. El brote está como que más latente a que se desarrolle, ¿no? Por supuesto. Claro, por supuesto. Sobre todo en las épocas de lluvia hay acumulación de agua estancada, que es el factor de riesgo principal para la formación de criaderos de mosquitos y, por lo tanto, se suele producir eh, más casos, por supuesto. Entonces, la, una de las medidas de prevención principales es la eliminación de estos creaderos. Es muy importante evitar eh, que tengamos agua estancada descubierta. Tenemos, si tenemos potes para o, para guardar el agua estos deben mantenerse tapados ¿sí? okay. y porque esa es la medida de prevención principal. Doctor, ¿y es importante, dependiendo el tipo de dengue, eh, hospitalizar al paciente o se recomienda mandarlo a su casa? en La mayoría de los casos son casos no complicados, por okay. lo que solo se debe hospitalizar casos graves que se puedan complicar. Eh, es importante, como mencioné anteriormente, eh, tener estos signos eh, uh -huh. de alarma para saber cuándo acudir al hospital y eh, cuándo esta enfermedad se pudiera complicar, que serían, como mencioné anteriormente, el dolor abdominal, eh, la presencia de sangrado a través de la mucosa nasal, a través de las encías, eh, la presencia de vómitos persistentes. Y eh, le puede, la, eh, las personas pueden presentar dificultad para respirar. Pero estos solo son en casos complicados, y esto se debe a que en el dengue eh, hay una extravasación de líquido. El líquido sale de, de los vasos sanguíneos y se puede acumular a nivel de la pleura, que es la cavidad que, re, eh, que recubre el pulmón, a nivel del peritoneo. Y esto puede complicarse, puede producir dificultad para respirar en estadios avanzados del dengue. Está muy bien, ya el digital indica las 7 y 28 minutos. Es el doctor Robert Chinimeli. También hace vida en Salud Activa Medical Center. Nos complace muchísimo su presencia, autor. Él es médico internista con el tema de hoy muy importante, como lo es dengue, mitos y realidades. Acuérdate que estamos, o acuérdense que estamos transmitiendo en vivo y en directo con Lago Valencia 91.5 FM. También con los amigos de Ávila TV, el canal que te hace vibrar. Es Radio Magazine a través de Millennials 95.5 Tu FM. Somos tu conexión en la red. Esto no es todo. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más de Radio Magazine. Por Magazine Millennials 95.5 FM, somos tu conexión en la red. Somos tu multiplataforma digital. Arroba Millenial TV. TV. <ríe> Facebook, <ríe> Twitter, Instagram y YouTube. La radio, la radio en streaming. Stream. Millenial.com <laughs> Somos, Somos tu, tu conexión a la red. La red. Esto no es todo. Vamos a Estamos de regreso con la mejor información, buena música y entretenimiento. Radio Magazine. Radio Magazine. Por Millennials 95.5 FM. Somos tu conexión en la red. Así es, somos tu conexión en la red. Ya comienza nuestra segunda media hora de Radio Magazine, tu revista matutina de Millennials 95.5 FM. Como siempre, manejando las cámaras, el Coco, el popular Coco Eduard Borges. Y manejando lo que es el sistema musical, musicalizando una hora de Radio Magazine, nuestro pana también, el, el hombre que maneja allí eh, eh, lo que está la parte musical, el amigo José Gregorio Saad, y como siempre, frente al micrófono, el 32690, Mario Badaquino, hoy con nuestro doctor amigo también, todos somos amigos, Robert Chirimeli, internista con este excelente tema. Lo del dengue, si es mito, es realidad. Doctora. Excelente <laughs> tema. Sí, señor. Mire, eh, vamos a hablarles un poquito de publicidad. Vamos a hacer publicidad y, por supuesto, a nuestra queridísima unidad Activa Medical Center. De verdad que son más de 26, 27 especialistas que hacen vida allí. Y eh, ellos también, aparte de, de, de hacer vida allí, bueno, restauran su salud. Recuerden que usted no tiene que sentirse mal o estar enfermo para acudir a una cita médica, no, para nada. También existe el control, ¿ok? Una vez al año, doctor, más o menos, o dos veces al año, hacer un control a ver cómo está marchando ese organismo, cómo está la salud, correcto. Bueno, así es. Entonces, ya, ya lo saben, tienen que ir diagonal allí al Unicentro Marqués, en la Torre Profesional de la California, en el Penthouse 1. Está la unidad Activa Medical Center, con toda esta cantidad de amigos, doctores, profesionales, especialistas que le van a resolver su problema de salud. Y recuerden que este sábado 23 hay una jornada traumatológica, muy pero muy económica. Consulta 25 dólares y 40 consulta más radiografía. Así que por favor, solo 20 cupos, solo 20 cupos. Y usted puede agendar su cita, porque solo hay 20 cupos. reitero, por el 0424-215-0145. Así que aproveche esta oportunidad. Recuerden, sábado 23 de este mes, en la unidad Activa Medical Center. Porque somos tu mejor aliado en salud. Doctor, ¿existe alguna vacuna contra el dengue? Bueno, en la actualidad hay dos tipos de vacunas contra el dengue. Eh, actualmente aquí en el país no, no, no las tenemos disponibles. Eh, como sabemos, eh, posterior a la infección del dengue, eh, el organismo genera inmunidad contra ese serotipo, porque hay cuatro serotipos de dengue. Ah, en Venezuela circulan los cuatro. Es decir, que te pueden dar dengue cuatro veces, porque posterior a, a la infección por un serotipo de dengue se genera una inmunidad contra ese serotipo de larga data. Y una inmunidad cruzada. Que es más corta por unos tres meses. Es decir, el organismo, después de la infección eh, del dengue, te protege contra todos los demás serotipos por los próximos dos a tres meses. Y eh, prácticamente por vida contra el serotipo que generó la infección. En, eh, por, lo, por lo que es pos en desarrollando esta inmunidad es posible en la generación de vacunas y se generaron dos vacunas una que protege eh, contra los cuatro serotipos sin embargo es más efectiva en aquellas personas que han tenido dengue previamente y hay otra que protege principalmente contra los serotipos 1 y 2 que son los más frecuentes okay. entonces generalmente no hace falta eh, bueno está esta hipótesis que no hace falta una vacuna que cubra contra los cuatro serotipos solamente contra los más frecuentes eh, eh, principalmente eh, estos dos tipos de vacunas han sido aprobadas y se han, y se han utilizado eh, sin embargo, actualmente en Venezuela no las tenemos disponibles por los momentos, eh, entonces es importante el conocimiento de estas para que cuando estas lleguen al país eh, puedan ser utilizadas ampliamente, porque si sí son efectivas y si sí se ha evidenciado que eh, demuestran cierta protección contra... Eh, principalmente contra los serotipos 1 y 2 del dengue, que son los más frecuentes. Ok, doctor, ¿qué, o ¿cuánto tiempo debe tener una persona de reposo después de pasar o, o mientras tiene esta enfermedad, el dengue? Ok, generalmente eh, un caso de dengue eh, puede durar mínimo de 7, 14 días aproximadamente. Eh, en, durante la fase crítica, que son lo, la fase donde se producen la mayor cantidad de síntomas, se recomienda reposo, que esta fase solo durará entre 5 y 7 días. Y posteriormente, eh, si la persona no se complica, como pasa en la mayoría de los casos, eh, después de los 10 días ya pudiera retomar su actividad habitual. Sin embargo, eh, hay casos de dengue en donde puede haber afectación hepática, donde puede haber eh, sobre todo casos graves, donde puede haber disminución de las plaquetas de manera importante, pacientes que pudieron estar cerca del shock, en donde la recuperación va a ser más progresiva. A, a mayor severidad del caso, mayor será el tiempo de recuperación. Pero se estima que después de eh, 10 días a 14 días, las personas pueden retomar su actividad habitual sin ningún problema. Por aquí nos preguntan, doctor, que si el dengue solamente... Con la picada del zancudo es donde realmente te, te contamina, te contagia el. El método principal de, eh, de infección del virus del dengue es a través de la picada del zancudo. Como le mencioné anteriormente, hay dos tipos de zancudos: el Aedes aegypti y el Aedes al albopictus. ¿Únicamente? Y, generalmente sí, este mosquito generalmente es el mosquito hembra que suele picar a la persona que está infectada. Esta, este mosquito tiene la capacidad de que puede picar varias veces en el día entonces al picar a una persona que tiene la infección del dengue en este momento el, el mosquito se infecta con el virus y es capaz de transmitirlo a otra persona que pueda eh, que pique en el mismo día o, o, o los días posteriores, eh, al adquirir el mosquito el, el virus del dengue, este lo va, eh, eh, lo va a tener en su organismo hasta que, hasta que cumpla eh, su vida el mosquito y por lo tanto este es capaz de transmitirlo a múltiples personas eh, por la cualidad que tiene este mosquito que puede picar varias veces en, en un día. Bueno, imagínense, importantísimo saber esto, así que hay que cuidarse, a matar esos mosquitos, a, a poner eh, todo este tipo de, de, ¿cómo se llama?, de, contra las plagas, eh, plagatox y cuestiones estas que se usa y usar este también algún algún protector, sí eso es, eso es muy importante, puedo utilizar repelentes, insecticidas, eliminar los criaderos que es el mecanismo el, es la base es principal, es la base principal para la erradicación de la enfermedad, okay. y eh, es importante en aquellos pacientes que tienen una fase aguda podemos utilizar mosquiteros para evitar la picada de zancudo y que este contagie a otras personas. Así es, es el doctor Robert Chirimeli, médico internista, quien está hoy hablando de este excelente tema, como lo es el dengue, mitos o realidad. Siete y seis minutos, recuerda que es Radio Magazine, a través de Millennials, 95.5 tu FM, conjuntamente con Lago, 91.5 en Valencia y los amigos de Ávila TV, el canal que te hace vibrar. Ya regresamos. Esto no es todo. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más de Radio Magazine. Radio Magazine por Millennials, 95.5 FM. Somos tu conexión en la red. También nos vemos. Suscríbete a YouTube. Millennials FM. Somos... somos tu conexión en la red. Estamos de regreso con la mejor información, buena música y entretenimiento. Radio Magazine. Radio Magazine. Por Millennials, 95.5 FM. Somos tu conexión en la red. Así es, somos tu conexión en la red. Doctor, ya estamos llegando al final de nuestro espacio Radio Magazine, tu revista Matutina. De Millennials 95.5 FM. Por favor, sus redes, su teléfono. Bueno, me puedes seguir en mi Instagram, eh, Dr. Robert Chirimeli, eh, También eh, estoy en Salud Activa Medical Center, en el Penthouse. Puedes solicitar una cita conmigo de eh, medicina interna. Es especialista encargado de tratar patologías crónicas, hipertensión, diabetes, patologías agudas, infecciones respiratorias, infecciones urinarias y todas las enfermedades en general del adulto. Y te puede orientar eh, en real, en, a, a decidir a qué subespecialista debes acudir si es necesario y eh, qué recomendaciones debes tener. Eh, también puedes eh, solicitar una cita con mi número de teléfono 0424-254-1999. Y eh, con gusto te atenderé y, y, y te podremos ver en la unidad. Ok, muy bien, doctor. Eh, ¿Alguna recomendación? Bueno, eh, más de lo mismo que ya hemos hablado, pero es importante recalcarlo. Eh, lo que sería la eliminación de los criaderos, el uso de insecticida, repelente, y eh, saber cuándo acudir al médico. Sí, de visto que, en vista de que la mayoría de los casos eh, son leves y no se debe acudir sino, eh, pero es importante reconocer cuándo acudir si, la, si el paciente presenta dolor abdominal persistente, si presenta algún tipo de sangrado por las encías eh, sangrado a nivel de la mucosa gingival, eh, también si presenta dificultad para respirar, si presenta eh, vómitos persistentes es importante que la persona acuda porque lo más probable es que pudiera estar desarrollando un dengue grave y probablemente amerite hospitalización. Bien, unas palabras de nuestro invitado especial, el doctor Robert Chirimeli, médico internista, con el tema de hoy, dengue mitos y realidades. Doctor, de verdad que ha sido un placer tenerte acá, como siempre, y así es, esta es tu casa cuando quieras venir a dar esa excelente información, hablar de cualquier tema que sé, que gusta mucho y que mucha gente está atenta, porque este es un tema que, que de verdad atrae mucho oyente, como es el dengue, sus mitos. Y realidades. Como siempre, trabajamos para ustedes en la estación de Millennials 95.5 FM. John Di Mancera, Freddy Velasco y Estela Ríos. En la gerencia de televisión, Juan Luis Abreu. Ingeniero de sonido, Adalberto Terán. Operador de audio, José Gregorio Satt, Operador de cámaras, Eduard Borges. Y quien presentó para todos el 32690 Mario Badaquino. Nuestro espacio llegó a nombre de Salud Activa Medical Center. Donde somos más de 25 o 26 especialistas en restaurar tu salud, ya que contamos con la mejor red médica tanto para niños como para, como para adultos. Recuerda que estamos ubicados diagonal al Unicentro El Marqués, Torre Profesional La California, Penthouse 1. ¿okay? Y recuerda, en salud, Activa Medical Center. Somos tu mejor aliado en salud. Cuídense mucho, pasen un excelente fin de semana, se les aprecia. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Chao. De lo bueno, poco. Hemos llegado al final de Radio Magazine. Hasta aquí disfrutaste de la energía de Mario Badaquino con la mejor información, música y entretenimiento. Pendientes para la próxima edición de Radio Magazine. Radio Magazine. Solo por Millenials, 95.5fm. Somos tu conexión en la red.